mis amores, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que estén muy bien. Por si no me conoces, mi nombre es Jazz y el canal Beauty by Jazz. Si viste el comienzo de este video, vas a decir por qué hay tantas chicas juntas en una introducción. Soy parte de una serie que va a comenzar ahora mismo. Esa serie se llama Maquíllate Paso a Paso. Aquí vas a encontrar 10 chicas que van a estar hablando de temas de cómo delinear los ojos, cómo aplicarte los labiales, preparando la cara, base, etcétera, etcétera, contorno. Bueno, aquí vas a encontrar de todo lo que usted necesita, todas esas preguntas que ustedes se han preguntado muchas veces, lo vas a encontrar en esta serie que comienza ahora. A mí el tema que me tocó fue cómo preparar la piel para lucir un maquillaje espectacular. Un maquillaje que te digan, Dios mío, ¿a dónde tú fuiste? ¿Qué productos tú utilizas? ¿Por qué tienes esa piel tan hermosa? Y sí, mis amores, aquí te voy a estar enseñando todos esos truquitos que yo utilizo para que esta cara se vea así resplandeciente. Te invito a que te suscribas a los canales de las chicas que van a estar, la serie completa va a estar en la parte de abajo de información. Pasa por sus canales, suscríbete, dale like, dile que viniste del canal de Jazz. Así que mis amores, no les voy a hablar nada más y comenzamos con este tutorial. Ok, mis amores, yo me acabo de levantar, así que así es que me veo yo, acabadita de levantar. So, en este video yo le voy a estar revelando algunos secretitos que a mí en lo personal me han ayudado y que yo sé que a muchas de ustedes también le van a ayudar. Yo tenía mucho, en esta área aquí, muchas espinitas, como bolitas de grasa. No sé cómo en sí se le llaman a esas bolitas de grasa que se le forman a muchas muchachas en esta área de aquí. Lo que me estaba sucediendo es que estaba cambiando mucho de base, y al cambiar mucho de base eso hace que tu piel se llene como de aceite, y si no te lo lavas bien y si no lavas las brochas como se supone que sean, pues lamentablemente se nos va a llenar la cara de esos barritos, de esas espinas que son nuestros enemigos a la hora de maquillarse, y en cualquier momento es nuestros enemigos, ¿verdad que sí? Así que en este video yo les voy a estar revelando algunos de mis secretitos que me han ayudado a que mi cara se mejore. Y todos estos productos los van a conseguir en la farmacia, en Walgreens, Walmart, en cualquier lugar, y son extremadamente económicos. No les voy a enseñar nada aquí que sea fuera de lo normal, porque tenemos que guardar nuestro bolsillo, ¿verdad que sí? Y lo primero que a mí me ayudó en eliminar estos espinitas que me volvían loca y no encontraba nada, y compré un montón de cosas y nada me funcionaba, pero cuando comencé a utilizar este producto, de verdad que vi la diferencia del cielo a la tierra, de verdad que sí. Y es esta de Charcoal, que se llama Charcoal and Black Sugar Polishing Mask. Y esto dice que te lo apliques cada semana, más o menos. Pero en lo personal, yo me doy esto cada 2 días. Y me lavo la cara con esto. Y uno se supone que se lo deje, porque esto es como si fuera una mascarilla. Pero en realidad no es una mascarilla de esas que ustedes están pensando que se quitan o que se pelan. No, no, no. Esto es un scrub. Y yo lo que hago es me lo dejo aplicado como por 2 minutitos. Y luego que está aplicado por 2 minutitos, empiezo a frotar, a frotar, a frotar en toda mi cara, hasta que las azúcares que tiene ese producto, hasta que tú sientes que se van disminuyendo. Y yo empiezo a frotar, hasta que eso se disminuya. Y ahí me enjuago la cara con agua tibia. Luego de ahí, otro producto que me gusta utilizar, pero este yo lo utilizo a diario, y es lo que me ha ayudado a mí, porque mi cara es grasosa y me ha ayudado a mí para que esas grasas se vayan disminuyendo. Y este producto que les voy a enseñar aquí es de Biore y se llama Pore Unclogging Scrub. Esto significa que si tiene los poros sucios, pues esto es como un flushing y te los va a limpiar. Esto es un scrub, no es nada así como que te va a irritar la piel. Esto es un scrub bien suavecito y de verdad que me fascina, porque me deja la cara bien suavecita, me deja la cara, la siento súper limpia. Y esto es lo que yo utilizo por cada vez que me quito el maquillaje, que me voy a lavar la cara. Esto es lo que yo utilizo todos los días. Bueno, mis amores, luego de ahí yo paso a humectar mi piel, y cada vez que yo me voy a humectar mi piel yo utilizo 2 productos, y le voy a estar enseñando el producto que a mí me fascinó, que de verdad que desde que llegó a mí, esto me cambió mi vida por completo. Lo único que este producto sí es un poquito costoso, y es este de Pureless Blue Lotus Balancing Moisturizer. Y lo que me gusta hacer es aplicarme un poquito. Fascina porque no se siente ese
plegoste, como le llamamos nosotros los boricuas. No se siente así tan pegajoso. Es un moisturizer que te deja la cara. Y esto me llegó en una bolsita de Ipsy. Y desde que me llegó, a mí me fascinó. Pero para lo más económico, estoy utilizando esta de e.l.f. que se llama Daily Hydration Moisturizer. Y esto de verdad que me gustó porque es bien livianita. Me encantó solamente por el hecho de que tiene aloe vera, jojoba, vitamina E y pepino, cucumber. Y de verdad que me encantó porque tiene un olor bien rico, me fascinó. Si usted no es persona de olores, no sé si esto le vaya a gustar, pero a mí en lo personal me encantó. Y lo más que me gusta es que uno se siente como limpio. Al principio se siente un poquito sticky, un poquito plegostosa, como había dicho anteriormente, pero eso se va. Eso se va y me encanta que tiene vitamina E, que si ustedes no sabían, la vitamina E te ayuda a que si tiene coloración, la de vitamina E te ayuda a eliminar ese color negro que se nos queda por esas marquitas de espinitas o barritos que tenemos. La vitamina E te va a ayudar a que eso se vaya yendo, ¿ok? Si no lo sabían, ahí tienen un tip. Luego de ahí pasamos a utilizar un primer. Y en lo personal, a mí me encanta mucho este primer de Too Faced que se llama Hangover X. Y esto tiene agua de coco y de verdad que me fascina porque la cara se me queda como nalguita de bebé, de verdad que sí. Este primer, si usted tiene los poros bien abiertos, no se lo recomiendo porque esto no te va a ayudar con los poros. Esto solamente le va a dar ese healthy, esa cara radiante, sedosa, bien bonita. Y la base te va a durar un montón con este producto. Pero para las mis chicas que tienen los poros un poquito abiertos, lo primero que hago es me aplico esto en toda mi cara. Luego de que penetre por completo, paso a utilizar esta de The Pore Professional de Benefit. Y este sí, mis amores, si tienes algún poro, esto va a disminuirlo por completo. Y de verdad que esto es un life changer, que si no lo has utilizado, te recomiendo a que lo utilices. Pero otro dupe para esto es el Baby Skin de Maybelline, que si no tienes el dinero para comprar este, puedes comprar este que va a hacer el mismo efecto. Lo único que esto es a base de silicona y esta no es. Ok, solo que me gusta hacer es concentrar este producto de Benefit solamente en la área de la nariz y en esta área que está aquí, como que se llena de poros, aquí y aquí. Ok, espero que se seque, que penetre un poquito. En este procedimiento, si quieres hacerte las cejas antes de, lo puedes hacer. Y disculpa por mi apariencia, pero este video que me tocó a mí es de cómo me preparo la cara. Y yo dije, no voy a explicar preparándome la cara con maquillaje puesto porque no, como que no tiene sentido, ¿verdad? Ok, mis amores, este sería el final de este tutorial. Recuerda pasar por la otra serie de la otra chica que va a estar hablando acerca de cómo aplicarte la base, ¿ok? Así que los quiero muchísimo, que Dios me los bendiga. Recuerda pasar por los videos de las otras chicas que están bien interesantes y yo sé que les va a contestar muchas preguntas que yo sé que tú tienes, ¿ok? Así que no les hablo nada más, que Dios me los bendiga, los vemos en el próximo video y será hasta la próxima. Bye.